Muy bien, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de El Noticiero. Amigos televidentes, noticias de impacto hoy martes 23 de febrero. Gracias por estar con nosotros. También es momento de recordarles que esta emisión del noticiero es retransmitida por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y también en Quito por Radio Positiva en 860 AM. Iniciamos. Atención, porque al menos 36 muertos deja un amotinamiento en las últimas horas en tres cárceles del país. Stalin Vaquerizo a esta hora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, donde se registran ya 8 fallecidos en esta reacción en cadena y amplia de la información. Gracias, Saskia. En efecto, hasta el momento ese es el balance que se tiene. Nosotros estamos aquí ya alrededor de 6 horas esperando que se actualice esta información. Sin embargo, lo que vemos nada más es movimiento de policías, militares, pero todavía no ha salido el comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, quien ingresó aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el general Zapata. Y estamos esperando que se actualice esta información, porque cuando él arribó aquí a este lugar, hablaba del enfrentamiento a bala entre los reclusos, pero no mencionó personas heridas, personas fallecidas. Luego, pues ya de manera general se obtuvo esta información de 8 personas fallecidas, al menos 6 heridos, entre ellos policías también que entraron a tratar de controlar el amotinamiento que se desarrollaba aquí en este lugar y que empezó la noche de ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, cuando ya la policía tomó control, hizo una requisa, se encontraron armas y posteriormente pues ya todo volvió a la calma. Sin embargo, a las 7 de la mañana de hoy empezó nuevamente el disturbio dentro de esta unidad carcelaria del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Lo que pudimos ver cuando llegamos aquí muy temprano es que habían columnas de humo, al parecer había incendios dentro de la cárcel. Asimismo, pues vimos cómo ingresaban gran cantidad de vehículos, tanto motocicletas como automóviles de unidades especializadas de la Policía Nacional, tanto así que después se necesitó la colaboración de personal de las Fuerzas Armadas. Aquí hay un contingente todavía de la Infantería de Marina, quienes tienen armas letales y armas no letales también, con gas pimienta para controlar cualquier disturbio que se pueda presentar, porque aquí en los exteriores también hay familiares de los privados de libertad que están tratando de buscar información. Vemos por este lado derecho que está saliendo ya un vehículo de medicina legal en este momento, 2 vehículos, uno de la Comisión de Tránsito del Ecuador y otro de la Policía Nacional. Es decir, ahí van los cuerpos de las personas fallecidas. Recordemos, 8 personas fallecidas de los privados de libertad. En este momento están ya saliendo a la unidad forense, mientras que aquí todavía no sale el comandante de la policía para que nos dé una versión. Se tenía prevista una rueda de prensa para conocer detalles de cargado, sería. A continuación, en pocos minutos retomamos la señal contigo, Stalin. Mientras tanto, vamos a ver un reportaje justamente sobre lo que ocurrió en estas últimas horas, preparado por Vanessa Fileya. Este ha sido uno de los amotinamientos y enfrentamientos entre bandas recluidas en el Centro de Privación de Libertad, Zonal 8 de Guayaquil, más extenso en lo que va del 2021. Habría iniciado cerca de las 20 horas de este lunes y fue aparentemente controlado por la policía a las pocas horas, donde incluso decomisaron armas de fuego y armas blancas. Pero no fue hasta las primeras horas de este martes que ambulancias y carros de medicina legal ingresaban de emergencia a la penitenciaría del litoral a dar auxilio a decenas de reos, heridos y fallecidos. La guerra entre los choneros y lagartos no da tregua. Según los últimos datos, los amotinamientos se habrían registrado en 4 pabellones de la cárcel de mediana seguridad en la regional de Guayaquil, donde aparentemente la reubicación de varios reos habría motivado los disturbios. Policías recorrían los alrededores de la cárcel que alberga cerca de 9.000 reclusos para confirmar la fuga de presos. Ante los fuertes incidentes en el Centro de Privación de Libertad, el comandante general de policía, Patricio Carrillo, confirmó a través de una publicación que hasta el momento son 8 los presos fallecidos en Guayaquil y extraoficialmente se hablan de 10 fallecidos en la cárcel de Turi en Cuenca y 8 en Latacunga, Cotopaxi. Es decir, al menos 26 fallecidos en esta revuelta en las cárceles a nivel país.
En las próximas horas, la Policía Nacional oficializará cifras y dará un informe general de lo que hasta el momento es una batalla campal entre bandas que no ha tenido precedentes. Con esto, la cifra de muertes violentas en el país se incrementó a 237. Vanessa Filella, TC Televisión. Amigos, las muertes violentas en el país suman 247, con las 26 registradas en los centros penitenciarios. El año anterior, para esta fecha, hubo 192 crímenes. Dentro de los reclusorios son 39 asesinatos los reportados los 54 días del 2021. Les comentamos, amigos, que hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno informó que los amotinamientos han sido controlados. El mandatario dijo que llama la atención que estos episodios de violencia organizados de manera sincronizada por mafias que operan en las cárceles hayan ocurrido justo en estos días. Conversé hoy por la mañana con el comandante general de la policía y, por supuesto, con el señor ministro de Gobierno y Policía, y me han manifestado que en un recinto carcelario ya ha sido controlada esta actividad sincronizada de esta pelea de mafias organizadas. He manifestado que se use la fuerza de manera progresiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en estado de reclusión. Me parece bastante raro el amotinamiento que se produzca durante estos días. Ustedes recordarán que en octubre el correísmo contrató a criminales que se encontraban por obvias circunstancias fuera de la cárcel para provocar los desmanes que se provocaron y poder distorsionar la legítima aspiración de los indígenas. Y lastimosamente, pues, ocurrió lo que ocurrió. No nos asombraría que también ahora la mano de ellos esté presente. Son bastante conocidos. Atención, en pocos minutos, insólito caso en Guayaquil. Balearon a un muerto durante su velatorio. Ya volvemos con más en la segunda emisión de El Noticiero. Información de primera línea. Como lo anunciamos, aumenta la preocupación en Guayaquil por el incremento de casos COVID-19. Las unidades de cuidados intensivos están llenas y para esta semana se esperan más contagios. La UES indica que encontró 9 variantes nuevas de coronavirus en la ciudad. La preocupación del doctor Carlos Farhat del COE Cantonal de Guayaquil es evidente. El incremento de casos de COVID-19 se basa en la irresponsabilidad ciudadana. Lo que podemos visualizar es un incremento seguramente debido a esa gran movilización y desorden que hubo durante el día de las elecciones. Y esta semana pues ya vamos a comenzar a ver el impacto de la gran movilización humana del carnaval. Permanentemente se hacen operativos de control, tanto de brigadas médicas como de restobares, que en algunos casos se les olvida cuál fue la disposición. Que una de las formas de su reactivación económica era la combinación de alimentos con bebidas alcohólicas, no con bebidas alcohólicas en exceso, por ello hemos también clausurado unos cuantos el fin de semana. Pero tomamos como referencia el hospital del IES Los Ceibos, en donde se reciben hasta 40 pacientes por el área de emergencia. En hospitalización, la disponibilidad es del 40%. El problema se registra en la unidad de cuidados intensivos. En el área de UCI, de las 41 camas que fueron destinadas hasta la actualidad, tenemos una cama disponible, pero contamos con un plan de contingencia para ampliarnos 12 camas dentro de las próximas 3 semanas. La doctora María José Augusto, principal de esta casa de salud, sostiene que el incremento se registra entre un 15 y 20%. Por lo que es meritorio que la población continúe con todos los mecanismos de bioseguridad a través del distanciamiento social, el empleo de la mascarilla, el evitar aglomeraciones. Un incremento de casos de COVID que llama a la reflexión y al sentido de responsabilidad de la ciudadanía. Mauricio Ceballos, TC Televisión.
Mientras tanto, conozcamos qué sucede en Estados Unidos. Allá el presidente Joe Biden dijo que la cifra de muertos del COVID-19 es descorazonadora. El país superó pues el 500,000 de decesos. Por su parte, Inglaterra planea desconfinarse gradualmente, mientras que en Alemania las escuelas reabrieron. Todos los edificios federales en Estados Unidos bajaron a media asta sus banderas en homenaje al más de 500,000 de personas que han fallecido en el país por el COVID-19. El presidente Joe Biden participó de una ceremonia en el jardín de la Casa Blanca. Son más estadounidenses los que han muerto en un año de pandemia que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam combinada. Son más las vidas perdidas por el virus que en cualquier otra nación de la Tierra. En su mensaje, Biden urgió a los estadounidenses a recordar a los fallecidos, pero también a mostrar determinación, y les pidió que permanezcan vigilantes, que mantengan la distancia social, que usen mascarillas y que se vacunen. Expertos proyectan 90,000 decesos más en los próximos meses, aunque en las últimas semanas los decesos han disminuido desde los más de 4,000 diarios reportados. Mientras tanto, Reino Unido planea levantar gradualmente el tercer confinamiento por su campaña de vacunación y en momentos en que la inmunización causa optimismo. En tanto que en Alemania las escuelas y guarderías reabrieron en gran parte del país. Después de 2 meses, y a pesar de los temores de una tercera ola epidémica causada por la propagación de la cepa británica. Por su parte, Israel ya vacunó a más del 70% de su población mayor de 16 años. El gobierno anunció además que no habrá escasez de las dosis de Pfizer. Por otro lado, documentos internos de la OMS advierten que China hizo poco para investigar el origen del COVID. El equipo de expertos que viajó a Wuhan a mediados del 2020 no recibió todos los datos que solicitó al régimen de Xi Jinping y tampoco se les brindó nueva información útil sobre el brote del coronavirus. Pamela Montilla, TC Televisión. 12:51, estás a tiempo de comprar tu boleto de Pozo Millonario y descubrir si este lunes 1 de marzo cambiarás la vida de tu familia con un acumulado de $3,000,000. Puedes sorprenderlos y darles todo lo que necesitan. Pozo Millonario, atrévete a soñar. Atención amigos, porque una jornada de terror se ha vivido en las últimas 17 horas en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y también de Latacunga, donde hasta el momento se maneja la cifra de 37 muertos. 19 en Guayaquil, 10 en Cuenca y 8 en Latacunga. Tenemos reportes de estas ciudades enseguida. Estén atentos. Veamos cómo transcurría el movimiento en los alrededores de la cárcel de Guayaquil tras el mortal amotinamiento que deja casi 40 fallecidos. Veamos. ¿De ahí te vienes? Grupos operativos de la policía llegaban al centro de privación de libertad Zonal 8. Enfrentamientos entre reos obligaba a proceder bajo los parámetros establecidos en este tipo de amotinamientos. Bueno, mire, desde el día de ayer hemos tenido inconvenientes con los privados de libertad de acá de la regional. Al momento aparentemente existe un amotinamiento, existe también, me manifiestan que existe posiblemente cruce de bala entre varias organizaciones delictivas del interior. Estamos con aeropolicial, ya estamos con grupos tácticos del GIR, el GOE, la UMO, ya estamos para intervenir inmediatamente. El helicóptero de aeropolicial supervisaba lo que ocurría entre bandas que se enfrentaban en el patio del centro. Ante la alerta de una fuga, los policías permanecían a la expectativa de que esto no ocurra. Mientras tanto, más de 200 militares desplegaban un cerco de 1 kilómetro a la redonda, custodiando el punto. Posiblemente, y por eso nosotros estamos actuando prevenidamente, por si acaso haya estos intentos de fuga. ¿Se va a mantener acá en los exteriores o también va a ingresar? Vamos a mantener presencia disuasiva a fin de que se mantenga el control en los exteriores de la penitenciaría. En ese momento se alertaba de otro amotinamiento en la penitenciaría del litoral, donde se tuvo que movilizar a otro contingente militar y policial. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Amigos televidentes, nos vamos a trasladar al Centro Penitenciario de Guayaquil, donde Stalin Vaquerizo nos tiene más novedades. Gracias, Caridad. Esperando que se actualice la información según lo que...
utilización de datos. Ahora tenemos ya lista una lista, valga la redundancia, de los fallecidos y heridos dentro de la unidad penitenciaria. Ya mismo nosotros se las vamos a presentar mientras que estamos observando qué es lo que sucede acá. Se ha abierto una puerta que hace un momento estaba totalmente cerrada, no se permitía la salida tampoco de quienes trabajan dentro del Centro de Privación de Libertad, pero ahora ya está permanentemente abierta. Asimismo han salido las ambulancias, no todas, porque hay alguna que todavía está en el interior. Asimismo el personal policial, al parecer todo está bajo control a esta hora. Se ha tomado el control de la penitenciaría con este saldo lamentable de personas fallecidas que suman 19. En estos enfrentamientos que se dieron en estos dos centros de reclusión, hablamos del centro de privación de la zona 8 y también en la conocida penitenciaría del litoral que queda aquí a pocos metros. Repito la información también de que se mantiene cerrada esta vía, lo que ha generado congestionamiento vehicular, no solamente en la vía Daule, sino también en la autopista Narcisa de Jesús. Hay muchos vehículos que en ambos sentidos están esperando para poder transitar por aquí en aproximadamente 2 kilómetros de cierre. Pero, ¿qué es lo que está pasando dentro de las unidades carcelarias? Esto es lo que Vanessa Filella nos tiene preparado. Siguiente reportaje. Este ha sido uno de los amotinamientos y enfrentamientos entre bandas recluidas en el Centro de Privación de Libertad, Zonal 8 de Guayaquil, más extenso en lo que va del 2021. Habría iniciado cerca de las 20 horas este lunes y fue aparentemente controlado por la policía a las pocas horas, donde incluso decomisaron armas de fuego y armas blancas. Pero no fue hasta las primeras horas de este martes que ambulancias y carros de medicina legal ingresaban de emergencia a la penitenciaría del litoral a dar auxilio a decenas de reos, heridos y fallecidos. La guerra entre los choneros y lagartos no da tregua. Según los últimos datos, los amotinamientos se habrían registrado en 4 pabellones de la cárcel de mediana seguridad en la regional de Guayaquil, donde aparentemente la reubicación de varios reos habría motivado los disturbios. Policías recorrían los alrededores de la cárcel que alberga cerca de 9.000 reclusos para confirmar la fuga de presos. Ante los fuertes incidentes en el Centro de Privación de Libertad, el comandante general de policía, Patricio Carrillo, confirmó a través de una publicación que hasta el momento son 8 los presos fallecidos en Guayaquil. Y extraoficialmente se hablan de 10 fallecidos en la cárcel de Turi en Cuenca y 8 en Latacunga, Cotopaxi. Es decir, al menos 26 fallecidos en esta revuelta en las cárceles a nivel país. En las próximas horas, la Policía Nacional oficializará cifras y dará un informe general de lo que hasta el momento es una batalla campal entre bandas que no ha tenido precedentes. Con esto, la cifra de muertes violentas en el país se incrementó a 237. Vanessa Filella, TC Televisión. Ahí escuchamos los detalles, aunque hay otra información que se está actualizando, como dije hace un momento. Importante recordar también que más temprano acá se escuchó una detonación, una explosión. No se sabe si de pronto había algún artefacto explosivo dentro de esta unidad carcelaria, pero vino también un contingente policial especializado en explosivos. Ahora acá lo que vemos es nada más angustia, desesperación por parte de los familiares de los privados de libertad, porque está circulando una serie de información que no se sabe si es verídica, si es falsa, pero ellos la tienen en su poder. Asustados por videos, por información, nombres inclusive de personas fallecidas, heridas, pero que no ha sido oficialmente publicado. Es por eso que las personas están angustiadas. Por acá vemos un número grande de personas que están frente al centro carcelario, esperando por información, al igual que nosotros. Mientras que en el sentido oeste de esta vía hay un gran flujo de vehículos, bueno, o más bien un estancamiento de los vehículos, principalmente camiones, que no pueden transitar por este sector. Esa es la información que podemos proveerles hasta este momento, pero seguiremos aquí pendientes para en lo posterior, pues, brindarles más detalles. Saskia, tú continúas con más información en estudios. Muchísimas gracias, Stalin. Gracias, Stalin. Precisamente a esta hora, amigos, vamos a revisar la lista de fallecidos, la lista que se tiene con los nombres hasta el momento. A continuación, ahí tenemos fallecidos en la regional de la zona 8 en Guayaquil. Kevin Andrés Quiñones Quiñones, Jorge Eduardo Álvarez Conforme, Cris Tejan Jesús Menéndez Barre, Erwin Leonel Ávila Ortiz.
También tenemos Miguel Ángel Meán Cabezas, Marlon Javier Ordóñez Gaona, Tommy Javier Jara Sánchez, Héctor Jonathan Peralta Morán. Fallecidos en la regional de la zona 8 en Guayaquil. Y a propósito de estos temas, amigos, revisemos qué ha pasado en la cárcel de Turi en Cuenca, donde se reportan al menos 10 asesinatos. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando se reportó el amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Decenas de internos subieron a las terrazas de los distintos pabellones, como se observa en estas imágenes. Minutos después, policías y militares cerraron el paso al centro carcelario. A lo lejos se escuchaban varias detonaciones. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informó en su cuenta de Twitter que existen 2 muertos en el amotinamiento del CRS Turi. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen los pormenores de lo que ocurre al interior de esta cárcel, donde hasta el cierre de esta emisión aún continuaban los disturbios. Desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. Amigos, pongan atención, pues actualmente existen 1.467 guías penitenciarios a nivel nacional para los 65 centros de rehabilitación que tiene el país. El déficit del personal es del 60%. Se necesitan 2.535 guías penitenciarios más. Vamos ahora a ver un especial que se realizó hace varios meses y nuestra compañera María Gabriela Castro nos cuenta. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, la escuela de guías penitenciarios ya no existía. Y el señor alcalde de la ciudad de Pasaje nos había comunicado, solicitado, que las pertenencias que teníamos en custodio en ese lugar sean retiradas. La meta era graduar 500 guías penitenciarios cada 2 años. Solo hubo una promoción con el título de Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria. Contaba con el aval de CENESID. Esa carrera ahora solo está disponible en institutos técnicos de Cotopaxi, Azuay y Guayas. La norma técnica habla que aproximadamente tiene que haber un agente de seguridad penitenciaria para 10 personas privadas de la libertad. Tomando en consideración este número, nosotros tendríamos un déficit aproximadamente del 60%. Aulas destruidas, documentos del Ministerio de Justicia apilados, libros del líder comunista ruso Lenin por doquier. Incluso encontramos las tareas que hacían los aspirantes en clases. Baños completamente deshabilitados, hasta el agua se desperdicia. Canchas con maleza. Gimnasio, peluquería, una mega estructura desaprovechada y nadie responde por qué.
Amigos televidentes, estén muy pendientes porque en pocos minutos estaremos junto a ustedes con todos los detalles e información actualizada sobre esta situación preocupante que se está viviendo en las cárceles del país. Nuestros equipos periodísticos ya se encuentran desplegados tanto en la ciudad de Guayaquil como en Cuenca y también en Latacunga para llevarles a ustedes minuto a minuto todos los detalles sobre esta situación alarmante que se vive en las cárceles del país. Recordemos que la atención se centra, como podemos ver en las imágenes, en Guayaquil, donde se han registrado hasta el momento 19 asesinatos, también 10 en Cuenca y 8 en Latacunga, según fuentes de la SNAI. Recordemos que la lista de fallecidos también se las está actualizando y el número de fallecidos también minuto a minuto. Es lo que se está viviendo actualmente en nuestro país, tanto en la ciudad de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, durante los incidentes pues en la penitenciaría del Litoral, donde también recordemos que varios guías penitenciarios fueron tomados como rehenes y algunos policías resultaron heridos. La reyerta obedece también a disputas entre bandas delictivas, rivales de los Tiguerones y los Choneros, que buscan, como siempre, imponer su poder. Nuestros equipos están ahí, así que estén muy pendientes porque en pocos minutos estaremos actualizando esta información. Mientras tanto, revisamos otros temas. Pánico durante velorio en una vivienda en el sur de Guayaquil. Pistoleros dispararon contra el féretro de una persona asesinada hace dos días. Todo pasó en cuestión de segundos. En este sector se estaba llevando a cabo el velorio de Marvin Proaño Palma, quien fue asesinado hace dos días. De un momento a otro, los sujetos llegaron y comenzaron a disparar contra su féretro y también contra los presentes. El hecho causó pánico, pues los sicarios no midieron las consecuencias. Algunos dicen que fue para el féretro, otros dicen que porque el chico entró en la moto hasta el fondo, rodando la moto, no es que entró con la moto manejando, sino que la entró rodando y ahí fue cuando alguno se quedó acá. Y el otro fue que comenzó a disparar, porque nosotros estábamos por acá, casi nadie vino aquí. ¿Cuántas personas había al momento del velorio? Desconozco porque había bastante, todo estaba lleno. ¿Pero qué, unas 30, 20 personas, 40? Posible más de 40. ¿Más de 40? Sí, porque mire, de allá hasta por allá todo estaba la gente, lleno. Sí, eran amigos de él, del finado. Los sujetos se hicieron pasar como amigos del fallecido. Una persona que asistía al velorio resultó herida. Los cuales hacen impacto en la humanidad del señor Wellington Tomás Rivas Suárez, quien se encuentra asilado ahorita en la en el hospital de Guayaquil con pronóstico reservado. ¿Cuánto impacto va a recibir? De acuerdo a lo que los galenos nos indicaron y de acuerdo a los levantamientos, son dos impactos que recibe a la altura del abdomen. Según la policía, el hecho obedece a una venganza, aparentemente por temas vinculados al tráfico de drogas. La Policía Nacional trabaja para ubicar a los implicados en este atentado. ¿Los sujetos fueron a disparar a la gente en el velorio o contra el féretro? De hecho, se dispara al velorio, independientemente si es que se apuntaba al féretro o se apuntaba a la gente, pero como tenemos un resultado de una persona herida. Un hecho que tiene en zozobra a los vecinos de la 22 y la P, en el suroeste de Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. Y en otro tema, amigos, que también preocupa, los doctores del Hospital Guayaquil dieron el alta médica al hombre que le arrancaron los ojos en Nobol, provincia del Guayas. Emilio Zamora tiene la información desde la Casa de Salud. Emilio, adelante. Así es, le han dado el alta médica a Víctor Lorenzo Torres, el hombre de 53 años, agricultor, que le arrancaron los ojos en el cantón Nobol, en la provincia del Guayas. Ahí ustedes están viendo las imágenes que corresponden al momento exacto en donde él es sacado en una silla de ruedas por una de sus hermanas. Los familiares de Víctor no han querido pronunciarse. Entendemos el dolor y este escenario complicado que están viviendo en estos momentos. Recordemos, para las personas que recién conocen el caso, él es un agricultor de 53 años a quien le arrancaron los ojos en el cantón Nobol, en la provincia del Guayas. Su familia lo encontró el domingo en la mañana, pensaban que estaba fallecido, pero él en buena hora logró sobrevivir. Un hecho que ha indignado muchísimo a las personas que viven en este recinto del cantón Nobol. Reiteramos, Víctor Lorenzo Torres le han dado la alta médica y ahora comienza su proceso de recuperación
en esta casa de salud, el Hospital Guayaquil. Es todo lo que tenemos que informarles. Nos despedimos. Buenas tardes. Con el auspicio de Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Presentamos Noticias Internacionales. La esposa del famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue detenida por narcotráfico, pero se declara inocente de la acusación. Emma Coronel Aispuro fue arrestada el lunes en el aeropuerto de Dulles, Virginia, en Estados Unidos, y la mañana de este martes la oficina del sheriff difundió su primera foto bajo custodia. La mujer, que tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana, deberá comparecer este martes en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos de Columbia a través de una videoconferencia. Coronel, madre de dos mellizas de 9 años, hijas de Guzmán, no solo está acusada de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, sino que además Estados Unidos la acusa de unirse a otros para ayudar al Chapo Guzmán a escapar de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio del 2015. Después de que Guzmán volviera a ser arrestado en México en enero del 2016, Coronel supuestamente planeó de nuevo, junto a otras personas, el segundo intento de escape para su esposo. Guzmán, sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos en enero del 2017. Coronel apareció cada día en el juicio al Chapo Guzmán por narcotráfico, ocurrido en la Corte del Distrito Este de Nueva York a finales del 2018 e inicios del 2019, y fue foco de las cámaras cada vez que entraba o salía del edificio del tribunal en Brooklyn. Según una declaración jurada emitida por Eric McGuire, agente del FBI, de 2012 a 2014, Coronel pasó mensajes de parte de Guzmán a otros miembros del cártel de Sinaloa para proseguir con actividades de tráfico de drogas mientras él evadía ser capturado por las autoridades mexicanas. Pamela Montilla, TC Televisión. Y decenas de féretros cayeron al mar al derrumbarse un cementerio situado en un acantilado en Italia. Los detalles en el siguiente resumen. Una parte de un cementerio situado en un acantilado de la región italiana de Liguria, en el noreste, se hundió a causa de un deslizamiento de tierras. De ese modo, los nichos se hundieron decenas de metros hasta las rocas de la orilla y numerosos ataúdes terminaron en el mar. Un equipo de los bomberos ha comenzado ya las labores para asegurar el lugar y recuperar los cadáveres que deberían ser identificados. Las autoridades neerlandesas anunciaron que abrieron 2 investigaciones tras la caída de trozos de un avión cargo Boeing 747-400 que provocaron heridas a 2 personas en el sur del país. El avión tuvo dificultades en el motor pocos segundos después de despegar del aeropuerto. La aeronave tenía como destino Nueva York y finalmente hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto cercano de Lieja, en Bélgica. El caso tuvo lugar el mismo día de otro serio incidente en Colorado, donde un Boeing 777 sufrió el incendio del motor derecho del aparato. La NASA divulgó el primer audio de Marte captado por el rover Perseverance, así como el primer video del vehículo a su llegada al planeta rojo. El sistema de cámaras EDL capturó con éxito algunas imágenes del descenso y aterrizaje del vehículo en la superficie de Marte. Y Perseverance aterrizó el jueves en el planeta rojo con la misión de recolectar muestras de rocas y del suelo de Marte que serán enviadas a la Tierra en algún momento de los años 2030. Pamela Montilla, TC Televisión. Los intentan tener el control de esos sitios. Ellos reinan toda la parte sur de Guayaquil. Las noticias no paran. Aunque no está presente, el jefe de la zona siempre sabe todo. Y la verdad no hay que verla de forma superficial. Los habitantes son cautos porque las paredes amenazan. Por eso profundizamos en las noticias, para mostrarte los hechos tal como son. Las noticias de la semana, sin filtros. Reporte especial, una forma más profunda de ver la realidad. Te
13:27, amigos. La marcha indígena llegó a Quito. Los manifestantes están reunidos en el Parque El Arbolito antes de salir hacia el Consejo Nacional Electoral para expresar su malestar por los resultados de la primera vuelta. Gustavo Merino nos amplía la información. Adelante, Gustavo. Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral, en donde justamente acaba de llegar la marcha indígena que se había originado desde la provincia de Loja hace 7 días y hoy ha llegado acá a Quito. Ya a las afueras del Consejo Nacional Electoral se han agrupado al menos unas 1,000 personas que participan de esta marcha pacífica denominada Por la Paz y por la Democracia, que busca, exige, dice, transparencia en este proceso electoral. Hay un fuerte cerco policial y militar adentro y afuera del Consejo Nacional Electoral en estos precisos momentos. Pero esta marcha llegó cerca del mediodía al Parque El Arbolito, en donde se concentraron y va a ser el punto de acampamento de los indígenas que han llegado hasta la ciudad de Quito. En este lugar justamente se dio una rueda de prensa del candidato presidencial Yacu Pérez, quien insiste en el fraude electoral y ha llegado con actas en donde dice existen irregularidades y que serán entregadas el día de hoy al Consejo Nacional Electoral. Escuchemos sus declaraciones. Hemos acumulado más de 16,000 actas de inconsistencias. De las 39,000 actas, casi el 50% de las actas con inconsistencias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que casi la mitad y van a seguir llegando? Ahí podemos ver que se dice que la duda ahora se vuelve certeza y el fraude ya no es una presunción, sino es una verdad que nadie lo puede ocultar. Bien, estas las declaraciones del candidato Yacu Pérez, quien decía o insiste en el fraude electoral y que va a presentar en todas las instancias legales, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, incluso en la Fiscalía, por donde pasó esta marcha multitudinaria hasta el momento, pero que no se ha presentado ningún incidente. La mañana de hoy la Policía Nacional desarrolló un operativo de seguridad a las afueras de Quito justamente para controlar el ingreso normal de quienes asistían a esta marcha. Observemos el siguiente reportaje preparado por nuestro compañero Santiago Naranjo. A propósito que la marcha del movimiento indígena arriba a la capital este martes 23, las autoridades locales y nacionales han desplegado un operativo en distintos puntos de la ciudad. Así es, se verificó la documentación del conductor y del vehículo, asimismo como no tenía frecuencia, el bus se escoltó hasta verificar a dónde iba a avanzar. Tiene que avanzar donde haya servicio de transporte público para las personas que están ahí. Y nuevamente retorna el compañero. Estos operativos están desde muy temprano este día. Desde muy temprano de la madrugada, anoche también nos mantuvimos desde las 6 de la tarde, hoy día tenemos desde las 5 de la mañana, estamos aquí. ¿Cuáles son los puntos donde se encuentran los operativos, señorita gente? Todo el ingreso a Quito tenemos en el kilómetro cero, tenemos en el Troje, tenemos en la escuela Riobamba, tenemos también en el condado. Además de controlar las frecuencias y papeles en los buses interprovinciales, los objetivos son precautelar la seguridad ciudadana y mantener el respeto de las normas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Santiago Naranjo, TC Televisión. De esta forma las cosas, nosotros nos mantenemos en el Consejo Nacional Electoral, pero quisiera pedirle a nuestro
camarógrafo que nos ayude mostrando imágenes del operativo de seguridad que se ha desplegado aquí alrededor del organismo electoral, en donde está presente ya la marcha indígena, que ha llegado al menos 1,000 personas, y hay un amplio operativo de seguridad de policía antimotines que se ha desplegado aquí para prevenir cualquier incidente. De aquí la marcha está previsto se traslade al Tribunal Contencioso Electoral y permanezca por unas horas y luego retornen al Parque El Arbolito. Reiteramos, hasta el momento sin ninguna novedad. 13 horas 32 minutos. Retornamos de estudio con María Caridad. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo Merino y a Santiago Naranjo por sus reportes a esta hora. Mientras tanto, amigos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó el pedido del Contralor General del Estado, Pablo Celi, de realizar una auditoría al sistema informático de CNE. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, y los vocales Enrique Pita y José Cabrera votaron en contra de esta solicitud. Estamos de acuerdo que las autoridades de control revisen cada una de nuestras acciones, decisiones e administración pública, que es lo que le corresponde hacer al Contralor una vez que se concluya el proceso electoral. No estoy de acuerdo con autorizar que el Contralor pueda realizar las revisiones o aprobar la solicitud que ha presentado antes de que se concluya el proceso, antes de realizar la segunda vuelta electoral. Y atención, porque con los resultados de las elecciones oficiales, la nueva Asamblea Nacional ya está conformada. Al menos 4 fuerzas políticas agrupan el mayor número de curules. Karen Haro nos muestra los rostros de los legisladores electos en Guayas y Pichincha. Con el 100% de los votos escrutados y los resultados oficializados por el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025 se conforma así. Como la primera fuerza política se perfila Centro Democrático con al menos 50 asambleístas, seguido por Pachakutik con 26 curules. La sorpresa es Izquierda Democrática con 17 asambleístas y la Alianza Partido Social Cristiano Creo con 17 también. ¿Pero qué sucedió en las provincias? Guayas y Pichincha agrupan el mayor número de votantes. ¿Cuáles son los rostros que llegan al legislativo? A la provincia del Guayas le corresponden 20 curules y están ocupadas así. Centro Democrático tiene 8. Se trata de Sofía Espín, Roberto Cuero, Ronnie Aliaga, Victoria de Sintonio, Alexandra Arce, Ferdinand Álvarez, Javier Jurado y Ana María Raffo. También tiene 8 el Partido Social Cristiano. Se trata de Luis Fernando Almeida, Geraldine Weber, Dayana Pazley, Roberto Gilbert, César Ron, María Soledad Díaz, Nelly Pluas y Gabriel Sánchez. En Guayas, Izquierda Democrática tiene a Bella Jiménez y Jorge Jaramillo. Creo a Francisco Jiménez y Pachakutik a Omar Ceballos. A Pichincha, el método de Webster le asigna 16 escaños. Estos son los asambleístas por esta provincia. Por Centro Democrático obtuvieron una curul: Marcela Holguín, Yajaira Urresta, Pavel Muñoz y Fausto Jarrín. Por la Izquierda Democrática, César Jaramillo, Egner Recalde, Amparo Bueno Luisa, Marlon Cadena y Luzvia Guamaní. En Pichincha, Creo tiene María José Plaza, Jorge Pinto y Diego Ordóñez. El Partido Social Cristiano a Marjorie Chávez y Pachakutik a Jessica Castillo, José Cabascango y Dina Farinango. Por lo pronto no se habla de bancadas y mucho menos de una mayoría absoluta. Los nuevos 137 asambleístas deberán posesionarse el 14 de mayo. Karen Haro, TC Televisión. Muy bien, amigos, nos enlazamos una vez más con la Penitenciaría de Guayaquil. Allí se encuentra nuestro compañero Stanley Vacarizo. ¿Cuáles son los últimos detalles? Sabemos que son 37 muertos hasta el momento. ¿Ha cambiado esta situación? Gracias, Carlos. Bueno, sí, esa es una cifra a nivel nacional. Sabemos que son 3 cárceles las que han sido intervenidas por la Policía Nacional y donde se registraron amotinamientos. Acá en la Penitenciaría de Guayaquil
aproximadamente 19 personas fallecidas, asimismo 6 personas heridas, entre ellas un policía, quien está siendo intervenido en una clínica de Guayaquil por un disparo en una de sus manos. Acá vemos desde una vista panorámica el interior del Centro de Privación de Libertad Zona 8. Vemos que todavía hay policías en el interior, inclusive encima de los bloques. Hay algunas personas que están encaramadas ahí, son policías que están todavía vigilando esta área. El área de seguridad media queda en la parte de atrás. No se la puede visualizar desde aquí, queda en la parte de atrás. Pero fue ahí donde se habría registrado este enfrentamiento entre estas bandas delictivas que buscan apoderarse de estos lugares, entre otras cosas que ya la policía está investigando. Al momento, la Policía Nacional se encuentra recabando indicios dentro de esta entidad. Asimismo, se ha decomisado algunas armas cortopunzantes que fueron encontradas en los distintos pabellones, y ayer también se decomisó armas de fuego. Es importante el trabajo que está ejecutando ahora la policía para hacer un barrido dentro y no dejar ya ninguna arma, porque esto es repetitivo, no es la primera vez que sucede algo así. El misterio es cómo ingresan, quién las proporciona, quién vende este armamento que los reclusos tienen en su poder y con el cual pues amedrentan a muchas personas que están también privadas de la libertad y también acaban con la vida de quienes pertenecen a grupos contrarios. Acá ya está habilitada la vía a Daule, ya hay un flujo vehicular en sentido este-oeste, todavía está un poco trabado el tránsito y el flujo vehicular, porque hay una serie de vehículos que vienen no solamente de la vía Daule, sino también de la perimetral y de la autopista Narcisa de Jesús. Esto ha hecho que colapse un poco este sector del kilómetro 17 de la vía Daule, pero poco a poco está fluyendo el tráfico. Ese es el informe que les puedo proporcionar a esta hora, cuando son aproximadamente la 1:40. Muchísimas gracias, mi querido Stalin. Alerta, amigos televidentes, en las cárceles del país. Por eso el noticiero, nuestros equipos periodísticos se han desplegado en distintos puntos. Ahí tenemos en imágenes, en Guayaquil, en Cuenca y también en Latacunga, para llevarles a cada uno de ustedes detalle a detalle lo que está sucediendo ante esta preocupante situación que se está viviendo en las cárceles del país. Recordemos que son más de 15 horas de amotinamientos iniciados justamente la noche de este lunes. Hasta el momento, la atención, la preocupación se centra en estas ciudades. En Guayaquil, donde hubo 19 asesinatos, que es lo que se conoce hasta el momento, también 10 en Cuenca, mientras tanto que 8 fallecidos en Latacunga. Recordamos que son cifras que se están actualizando conforme pasan las horas. Así que estén muy pendientes, porque ya nuestros equipos periodísticos se encuentran desplegados en Guayaquil, en Cuenca y también en Latacunga, para llevarles a ustedes información actualizada y también conocer la lista ya actualizada de fallecidos. Estén pendientes. Atención, amigos. Vamos a actualizar información de última hora. Precisamente la Policía Nacional acaba de publicar en su cuenta de Twitter lo siguiente. Ante los hechos suscitados el día de hoy en los centros de rehabilitación social de Guayas, Azuay y Cotopaxi, Policía del Ecuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento, atención, criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos. Repetimos, al momento criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos, es lo que según está compartiendo en su cuenta de Twitter la Policía del Ecuador. Recordemos que estos amotinamientos se han registrado desde la noche de este lunes. Son más de 15 horas, son los resultados de este amotinamiento que se han dado tanto en Guayaquil, también en Cuenca, como en Latacunga. Ya lo ha dicho la Policía Nacional, al momento son 50 PPL fallecidos. ¿A qué obedece esto? A una disputa entre bandas. Se habla de la banda de los Tiguerones y también de los Choneros, que como conocemos, ellos buscan pues imponer su poder. Al momento son cifras oficiales, que obviamente se las van a ir actualizando conforme pasan las horas, pero es la cifra que acaba de mencionar la Policía del Ecuador. 50 PPL fallecidos en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi.
Amigos, y hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en Twitter que organizaciones criminales realizan acciones de violencia simultáneas en varios centros penitenciarios del país. La policía coordina con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, acciones conjuntas para retomar el control de las cárceles en Guayaquil, en Cuenca y Latacunga. El ministro Pazmiño reveló que se trata de una acción concertada de organizaciones criminales y que las autoridades están trabajando desde el puesto de mando unificado. Esa música que estamos escuchando ahora resulta bastante familiar, ¿sí o no? Pues se trata de un programa espectacular y casualmente tenemos una visita muy esperada, la de Carolina Jaume y también Ronald Farina. Cuéntenos, por favor, ¿qué les ofrecerán al público hoy, Carolina y Ronald? Bienvenidos. Muchísimas gracias, mi querida Saskia. Por fin estrenamos hoy el mejor nueva temporada, temporada 2021, esta vez por una gran causa. Subimos al siguiente nivel, vamos a tener un programa completamente diferente a lo que ya conocimos de Soy Mejor en temporadas anteriores. Cuatro temporadas anteriores. Hoy tratamos, sí, de llevarlo al siguiente nivel, pero para eso vamos a necesitar ahí la ayuda de toda la gente. Es por eso que estamos en toda y cada una de la programación que tiene TC el día de hoy. Desde las 5:30 de la mañana estuvimos aquí diciéndoles a todos los televidentes, a toda la gente que quiere este canal, que nos acompañen a esta nueva propuesta. Tenemos 15 famosos buscando ahora cumplir el sueño a uno de los tantos cientos de miles de casos que necesitan ayuda social. Así que se los vamos a explicar bien en el programa, pero para eso los queremos invitar que a las 6 en punto nos acompañen, a las 6, por la única pantalla, la mejor, la de TCNK. Pero además, ¿sabes qué? Déjame decirte que vamos a tener la previa en De Boca en Boca a partir de las 4 de la tarde. Podemos conocer detalles. Ya conocemos 12 participantes, van a conocer a sus parejas, pero el día de hoy vamos a develar tres nuevos personajes que son espectaculares, además de la convivencia con el jurado. No te lo puedes perder, soy el mejor. Va a bailar Ronald hoy. ¿Y te tú cuento también? Yo, por supuesto, mi pareja. Me acabo de dañar la rodilla, señor. Vamos a perder el programa para ver Ronald si es mi despedida de nuevo. Ronald es mi pareja esta vez. Es mi despedida, sí, señor, del canal. Bueno, les agradezco muchísimo. No, mentira. Nos vemos en serio, 6:00 de la tarde, desde un poquito antes, conéctense para De Boca en Boca. Y acompáñenos porque realmente este camino va a estar muy bueno, pero si lo caminamos juntos. Gracias. 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 Chao, gracias. Porque yo soy el mejor. Porque no hay quien detenga toda esta. La contienda se define entre dos propuestas. Dos candidatos que disputan su llegada aquí, a Carondelé. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador. En medio de una pandemia, escándalos de corrupción y la crisis económica. Voz y voto 2021. En marzo, solo por TC. Noticias de la comunidad de inmediato. Jorge, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes, televidente. Después de una emisión muy agitada con lo ocurrido en la penitenciaría del litoral y en otras cárceles del país, vamos a cambiar un poco el panorama y nos vamos con lo siguiente. Los colegios particulares de Guayaquil se unen al pedido de la alcaldesa Cintia Viteri. Así es, ellos piden pues autorizar las ceremonias de graduaciones de manera presencial. Tenemos los detalles. Problemas técnicos, ya mismo le vamos a enviar esta nota que justamente ustedes tienen que conocer también. Pero mientras tanto, vámonos con otra información, también importantísima acá, porque antes de ir con esta información tenemos algo ya de última hora en la penitenciaría del litoral. Ahí está, por favor, las imágenes, lo que ocurrió esta mañana desde muy temprano en Guayaquil, en la penitenciaría del litoral, en Cuenca, en el Turi y también en la Tacunga. Más o menos es el panorama de lo que se ha vivido acá en el litoral ecuatoriano. Desde anoche en la penitenciaría del litoral, cuando hubo un amotinamiento,
y a las 7 de esta mañana se reactivó. Hubo problemas y otra vez se congregaron los internos de estos diferentes panópticos, justamente donde al momento de lo que conocemos se ha sembrado el terror, Saskia. Así es, justamente la policía del Ecuador tuiteó hace pocos minutos lo siguiente: ante los hechos suscitados el día de hoy en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi, se encuentra gestionando la policía el control de los mismos. Al momento, Criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos. Repetimos la cifra que ya es actualizada, según la policía del Ecuador, 50 PPL fallecidos. Recordemos, Jorge, que en Guayaquil se registraron hasta el momento, se habla de 19 fallecidos, mientras tanto 10 en Cuenca y también 8 en La Tacunga, pero estas cifras obviamente ya han aumentado, ¿no? Porque en total se está hablando ya de 50 PPL fallecidos, según cifras otorgadas por la Policía del Ecuador. Son cifras actualizadas. Actualizadas al momento también los grupos de inteligencia de la policía están trabajando sobre este preocupante tema, porque el incremento, el último incremento, de acuerdo a esta información que le estamos revelando, se habría dado en el Turi, en la cárcel de Cuenca, donde también habrían aumentado los fallecidos una vez que la policía pues ya está adentro en el control de estas cárceles y donde está observando lo que ha ocurrido. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos fallecidos? En realidad, un martes sangriento, una matanza, una masacre que se ha dado en las diferentes cárceles que le hemos mencionado. En la penitenciaría del Litoral, acá en Guayaquil, en la cárcel de Turi, allá en Cuenca, y también en La Tacunga, donde al momento se encuentra la policía y un cordón también fuerte de militares que están custodiando estos centros carcelarios a fin de retomar el control. Entendemos que ya hasta estas horas yo creo que ya está la policía al mando del control de estos centros carcelarios para que no continúe estos hechos violentos. Así es, son varios operativos. Ahí vemos justamente, Jorge y amigos, policiales y militares, las imágenes, ¿eh? Así es, varios operativos que se iniciaron pues luego de estos amotinamientos para tratar un poco de controlar la situación, ¿no? También tenemos a continuación un tuit del presidente Lenín Moreno. Justamente él puso en su cuenta de Twitter que organizaciones criminales realizan acciones de violencia simultáneas en varios centros penitenciarios del país. Él dice que la Policía del Ecuador, en coordinación ya con el ministro de Gobierno, están actuando para retomar así el control de cárceles en Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. Así es, el ministro Pazmiño reveló también que se trataría de una acción concertada de organizaciones criminales y que las autoridades están trabajando desde el puesto de mando unificado para que llegue la calma y la tranquilidad nuevamente a estas cárceles en el país. Nuestros equipos periodísticos están desde muy temprano, Jorge, desde ayer en la noche también desplegados, tanto en Guayaquil, Cuenca y La Tacunga, para ofrecernos todos los detalles. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que ocurre en los exteriores, también familiares de los reos, ¿no? Familiares de los fallecidos que recién también se están enterando, porque la lista, los nombres de los fallecidos también se está dando a conocer poco a poco, ¿no? Ellos se encuentran ahí esperando también otros resultados. Esperemos que vuelva la calma al país, porque realmente es una situación preocupante, ¿no? Alarmante lo que se está viviendo en las cárceles. Pero bueno, vamos a retomar la información local, así que vamos con lo que habíamos anunciado. Los colegios particulares de Guayaquil se unen al pedido de la alcaldesa Cintia Viteri. Los primeros en reaccionar sobre el pronunciamiento de la alcaldesa Cintia Viteri fue la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas, FEDEPAL, y la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación, CORPEDUCAR. Su representante, Marta Córdoba, menciona que revea la medida de que este evento se realiza en lugares externos de las instituciones educativas. Los miembros de CORPEDUCAR y FEDEPAL cuentan con, dentro de sus establecimientos educativos, con auditorios, coliseos, canchas, donde se pueden realizar estos eventos con el estricto cumplimiento de medidas de bioseguridad. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, comunicó a través de su cuenta de Twitter que a partir de este 22 de febrero se recibirán y evaluarán los establecimientos para el desarrollo de ceremonias de graduación a través de la ventanilla universal de la Dirección Municipal de Riesgos. El anuncio se hizo luego de que se viralizara el video de una fiesta de graduación de estudiantes de un plantel educativo de Guayaquil.
Esto a pesar de que en días anteriores el Ministerio de Educación exhortó a las unidades educativas a suspender todo tipo de actividad extracurricular presencial como las graduaciones. Y en caso de llegar a un acuerdo para que estos festejos se ejecuten fuera de los establecimientos educativos, resaltó que deberían cumplir con el aforo y las medidas de bioseguridad. Guayas es la segunda provincia luego de Pichincha con la tasa de contagios más altas de coronavirus en el Ecuador. Lourdes Guadamut, TC Televisión. Bueno, tema polémico. ¿Qué dice el COE nacional? ¿Qué dice el COE cantonal? Pero ¿qué dicen los médicos que son los que están batallando con el coronavirus? Vamos a revisar, antes de despedirnos, amigos televidentes, las imágenes de lo que está pasando en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Repetimos, nuestros equipos periodísticos se encuentran ahí ya en cada ciudad. Para cuando la información lo merite, Jorge, estaremos interrumpiendo nuestra programación habitual para llevarles detalle a detalle sobre esta preocupante situación. 19 horas estaremos con ustedes comentándoles todo lo que ha sucedido lamentablemente en este martes de masacre en diferentes cárceles del país. Esto y más. Los esperamos aquí en El Noticiero. Un abrazo.